estaba muerto y hoy resucitó. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos vosotros. Esta tarde nos reunimos especialmente los grupos de la parroquia San Pedro de Murcia, la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo de Getafe, el Seminario Menor de Getafe, un grupo de Sigüenza, Guadalajara, y de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Albaida. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Aleluya. Pues, hermanos y hermanas, antes de empezar nuestra Eucaristía, reconozcamos humildemente que somos pecadores, que nos hace falta el amor y la misericordia de Dios, pidiendo su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, gloria. Gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Gloria, gloria, Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, Dios en el cielo. Gloria, Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria,
Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en el tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidieran limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen que es bien nacidos ser agradecidos. Quiero dar gracias a Dios y a la Virgen de Fátima este regalo que hoy me ha dado de poder celebrar aquí, en esta capilla de la Virgen de Fátima. Después
de 3 días, de aquí para allá, viendo. Yo creo que lo más importante de estos días es esta celebración. Todas las Eucaristías son importantes, pero siempre hay alguna que te acuerdas más especialmente. Yo creo que hoy me acordaré que este 12 de abril del 2023 pude celebrar misa aquí, en esta capilla dedicada a la Virgen de Fátima. Pero yo no he venido a contar mi vida, he venido a contar lo que estamos viviendo ahora, que Jesús ha resucitado. Estamos en Pascua, estamos en esta octava de Pascua, y la palabra de Dios nos va recordando para que no nos vayamos, a lo mejor, deshinchando de esa noche santa de la vigilia pascual. Nos va recordando que Jesús ha resucitado. Como Jesús ha resucitado, nosotros estamos llamados a ser esos testigos. Si repasamos un poco estos días de la octava de Pascua, vemos cómo Jesús se les va apareciendo a los apóstoles, María Magdalena, y hoy este capítulo tan importante a veces y famoso, los discípulos de Emaús, que tú de una vez u otra, también nosotros nos podemos sentirnos esos discípulos de Emaús. También nosotros podemos a lo mejor vivir la Pascua, la resurrección de Jesucristo, decaídos. Ya bien, hemos celebrado la Semana Santa, hemos acompañado esos días tan santos para nosotros. Sí, la Vigilia Pascual la celebramos con gran esplendor, con cantos, pero ya podemos irnos, pues dicen, pues mira, ya hemos vuelto otra vez a la rutina. Pero hoy Jesús nos dice, una vez más, he resucitado y somos llamados a ser esos portadores. Él un momento más, dentro de un momento se va aquí. Nosotros, con aquellos discípulos, lo reconocemos al partir el pan, o caemos ya en una rutina, una misa más. Esta puede ser un poquito más especial, porque estoy celebrándola aquí en Fátima, pero no, hoy el Señor nos invita a que vivamos, a que experimentemos esa experiencia de que Jesús ha resucitado. Y como aquellos discípulos de Emaús, al reconocer al partir el pan, fueron a contarlo a todos. Somos también nosotros mensajeros a nuestras familias, a nuestros vecinos, a esos que a lo mejor viven un poquito alejados de la iglesia, que nos critican, nos insultan. Tenemos que ser esos testigos de que Jesús ha resucitado. Como Jesús ha resucitado, no tengamos miedo, seamos valientes. Pues vamos a pedir verdaderamente hoy al Señor en esta Eucaristía, que al escuchar la palabra de Dios, como Jesús se lo explicó a los discípulos de Emaús en ese camino, y al partir el pan, reconocemos que Él está entre nosotros. Así sea. Dirijamos nuestra oración a Dios nuestro Padre para que la comunidad cristiana confirmada en la fe dé razón de su esperanza ante todos los hombres y digamos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual, generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios,
del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Oremos. Jesús resucitado. Padre, que la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces presente lo que nuestro corazón no se atreve a esperar. Concede a todos los que se llaman cristianos a renovarse en el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos, complacido, la salud del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los neófitos que hoy por el bautismo y la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. En espíritu de Jesucristo resucitado, daos fraternamente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta universal, este es el día del Señor. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz. Este es el día del Señor. La muerte derrotada ha perdido su aguijón. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh noche bautismal. Este es el día del Señor. Del seno de las aguas renacemos al Señor. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada, eterna novedad. Este es el día del Señor. Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada, la sala del festín. Este es el día del Señor. Se llena de invitados que celebran al Señor. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada, cantemos al Señor. Este es el día del Señor. Vivamos la alegría dada luz en el dolor. Aleluya, aleluya. Alabad, alabad, alabad al Señor. Este es el día del Señor.
Alabad al Señor todos los pueblos. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada o fiesta de la luz. Este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada o fiesta universal. Este es el día del Señor. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Aleluya. Mi Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Mi Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Mi Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oremos. Liberados de la vieja condición de pecado, te pedimos, Señor, que la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora bendecimos a todos los objetos religiosos. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles, por intercesión de la bienaventurada Virgen María y los santos Francisco y Jacinta Marto. Asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando contigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre de Jesús resucitado, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Celi, letare, alleluia, qui aque peruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
13 de